canal Rocky Clementino. Esta vez nos encontramos en la fonda Chocolatería Mexicana El Sol. Y vamos a hacer la presentación del platillo de fresas flameadas. Vamos a hacer unas fresas flameadas. Están preparando. Primero se calienta el sartén. Se calienta de igual manera la cuchara. Como ven, tenemos 4 licores diferentes, las fresas, azúcar. Echamos el azúcar al sartén caliente. Un poquito de mantequilla. Las fresitas. Un poco de canela para darle buen sabor. Las movemos para que no se queme. La azuquita. Se mezcla muy bien el azúcar, la canelita y las fresas. Echamos el primer vino. Sí se sintió el calorcito. El segundo vino. Saborcito. Se le pone brandy. Brandy, crema de cassis, que es una brandy, crema y vino tinto. Vino tinto. Al final se le pone jugo de naranja. Y un poquito de jugo de naranja. Se le sigue mezclando. Esperamos unos minutitos que se combinen bien los ingredientes. También se le pone un poco de clavo. También se le pone clavo.
seguimos moviendo las fresas hasta que se consuma los licores que echamos. Como paso final, vamos a echar el jugo de naranja. Aplastamos un poquito de fresas para que dé un toque especial al final. Como tipo mermeladita. Jugo de naranja y seguimos moviendo. Esperamos que se consuma un poco.